Y amigas, estamos dando inicio a este nuevo capítulo de En tu propia ley. Día miércoles por la noche, entre las 22 y 23 horas, tenemos, como siempre, una grata conversación con un o una invitada del Valle de la Aconcagua. Y hoy no es la excepción. Nuestra invitada nace en Santiago de Chile y permanece en Capital durante 7 años. También, una vez que llega al Valle de la Aconcagua junto a sus padres, comienza a hacer su segundo básico en el Colegio Religiosas Carmelitas. Sus padres, a la par, abren una zapatería en un lugar muy céntrico de la ciudad de San Felipe y, bueno, todo circulaba en torno al negocio del calzado. Ella egresa de cuarto medio en el mismo colegio, estuvo siempre en las religiosas carmelitas, y decide irse a Valparaíso a estudiar arquitectura. Estuvo varios años por allá. De hecho, hoy en día, año 2018, con mucha añoranza, dice que desea volver junto a su hija a la ciudad jardín. Ella es ascendiente de palestinos, de árabes, así que por parte de su madre, y bueno, lleva en su sangre todo lo que es esta pasión por la danza árabe. Hace poco estuvimos con ella en el Teatro Municipal de San Felipe, para ser más específico, el día viernes pasado, donde ella presentó junto a sus alumnas esta gala anual. Conversamos con ella, le hicimos la invitación, ella aceptó y ahora está a espaldas nuestras, aquí, en el set de Tu propia ley. Vamos a dar un aplauso a nuestra invitada, Jessica, tu apellido, Richmauer. Pero qué placer. Oye, estamos en vivo y en directo, hay mucha gente que debe estar preguntándose, oye, ¿qué pasa? Son las 10 y cuarto, las 10 y pasado. Bueno, esta es la gracia de hacer televisión en vivo. Muchas veces de repente surgen algunos imprevistos, pero ya estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Antes de partir con esta entrevista, querida amiga, vamos a agradecer a nuestros sponsors, quienes son los que hacen posible que estemos al aire compartiendo esta grata conversación. ¿Te parece? Me parece. Bien, vamos a agradecer, señor director, a nuestros amigos de Emporio Económico. Ellos están ubicados ahí en calle Esmeralda, a media cuadra de la Plaza de los Andes. Y bueno, son una marca registrada en el valle, en la ciudad, porque aparte de ser el emporio, viste que antiguamente las farmacias eran boticas y los almacenes grandes, que tenían mucho sortido, eran emporios. Este es un negocio de familia que se mantiene en el tiempo y además tiene los mejores precios de los Andes. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Fulcam. Ah, si tú te vas, querida amiga Jessica, te vas a Buenos Aires, te vas a Colombia o te vas a los Estados Unidos, quieres cambiar dólares, pesos, hay dos direcciones. Una que está en Santa Rosa y la otra al costado de el Jumbo Los Andes. Dos direcciones para que tú puedas obtener el mejor precio a tus divisas. No olvidarlo. Vamos también a agradecer a Hankook. Ellos son una empresa coreana de neumáticos que tiene todas las variedades. ¿Tú quieres cambiar los neumáticos de tu vehículo? Y si, no sé, por qué motivo la medida no está, ellos igual te la traen por encargo. Hay batería, balanceo, alineamiento. Están con esta máquina fabulosa que es en 3D, que te deja el auto, pero tiki-taka. Vamos también a agradecer a los amigos de Nankos. Nankos. ¿Tú dirás qué es Nankos? Es una hamburguesería de sabor internacional. Mi amiga Vanessa y mi amigo Alex han tenido la posibilidad de recorrer distintos países de Centroamérica y de cada país han ido sacando un sabor, un aroma, y ellos le han puesto su sello personal. Así que muchas gracias a Nankos. Y vamos a agradecer también, mira qué lindo esta mesa, gentileza de nuestros queridos amigos de Telepizza. ¿Ah? Ellos están ubicados ahí en Santa Rosa, ahí podemos ver imágenes. Están estos sándwiches que son exquisitos, pepperoni, carne, atún, tocino y también vegetariano. ¿Ya? Ahora tenemos unos aritos de cebolla, tenemos unos calzoncitos y tenemos una rica pizza que vamos a degustar cuando vamos a la pausa comercial. ¿Te parece? Bien, ahora hagamos un saludo, estoy medio seco, quiero beber un poquito. Salud, amiga mía, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Bien, vamos a partir un poco
a empaparnos de tu vida, ¿viste? ¿Cómo llegaste a la pasión de la danza? Cuéntame, ¿tienes más hermanos? Sí, yo soy la menor de tres hermanos, mayores. Dos mayores. Oye, cuéntame, y bueno, por la ascendencia por parte de tu madre al mundo de la danza y el baile y todo, ¿mamá bailaba? De salón, en los matrimonios, en las festividades ya. Familiares. Año Eso nuevo, que... Navidad, cumpleaños. Cumpleaños, pero... fiestas, matrimonios, ahí es cuando se... Ella se lucía. Se bailaba. En ocasiones muy especiales. Claro. Es que era un baile familiar, o sea, esa manera de bailar es familiar. Entonces no tiene mucha técnica, sino que es una cosa como más de compartir. Oye, bien, vamos a agradecer a una persona que quizás nos pueda estar viendo o nos va a ver en otro momento, quien fue en parte quien nos presentó, nuestra querida amiga Patricia Cariola. Muchas gracias, amiga, estamos aquí, ya esto lo concretamos, real. Así que hoy estuvimos el día viernes y vimos una presentación bastante buena, quedé gratamente sorprendido. También me llamó la atención que estuviste con otro grupo que te fue como a acompañar, ¿cierto? Con bailes muy típicos. El Dabke, sí. Ellos son de Viña, Valparaíso. Ellos pertenecen a ese conjunto folclórico árabe, pertenece al Club Unión Árabe Viña Valparaíso. ¿Ese que está en el castillo? Exactamente, mira, el Castillo Wolf. Sí, yo por ahí he estado en más de algún matrimonio. Es un lugar maravilloso, es ideal para hacer eventos. Oye, amiga, yo tenía una preguntita por acá. Aquí la tengo. Yo quería preguntar... si tú, en el caso particular, desde pequeña te llamó la atención esto de la danza, el baile. Siempre. Y cuéntame, ¿tenías alguna mentora, alguien que tú decías, yo me gustaría llegar a ser como ella, o me gustaría pisar estos escenarios grandes y danzar como ella, con la técnica de ella? Era muy, muy vaga la información que uno podía tener, aparte que acá en Chile... En aquellos tiempos, cuando yo era chiquitita, eran muy pocas las bailarinas que habían y eran poco conocidas, porque el mundo de la danza árabe empezó a emerger cuando fue la teleserie El Clon. Ahí empezó esta cosa a estar en boga. Antes estaba como en silencio, era poquito lo que había, el movimiento que había. Después de eso, comenzando eso, la gente empezó a entusiasmarse, a informarse, a querer aprender eso que estaban viendo, y ahí comenzó esta cosa a ser... Más masiva. Claro, más masiva. Oye, cuéntame, en el caso de San Felipe, ¿tú eres la única que está impartiendo...? No, hay más personas también impartiendo esta danza. ¿Cómo se canaliza o cómo uno dice, voy a ir a bailar con Jessica porque ella está como calificada, ella... Tiene, no sé, tiene años de experiencia? ¿Hay un filtro o cualquier persona que se apasione por la danza puede el día de mañana hacer su propia escuela? ¿Cómo va eso? ¿Cómo me lo puedes explicar? No está regulado. ¿No está regulado? No. ¿Y por qué no? Porque no existe ni un organismo que regule la danza árabe como estudio. Por ejemplo... Yo te voy a poner el caso de Argentina. Yo te comentaba que yo viajaba a Argentina todos los años, viajaba dos veces al año. ¿Tú te fuiste a perfeccionar? Iba a estudiar allá. Mira. Iba a las grandes academias, la de Amir Taleb, de Zaida, de la beduina. No me acuerdo el nombre de ella ahora. Sarat. Y otras más, hay muchas más que se han visto en el mundo de la danza árabe desde un principio. Ajá. Y ellos tienen un movimiento, nos llevan la delantera. Y para variar, en todo lo que es la cultura del cuerpo, en realidad ellos nos llevan mucho a la delantera. Entonces ellos tienen escuela ya establecida donde la gente va y estudia 5 años. ¿5 años? Ellos tienen que hacer una cantidad de horas anuales. Después impartir pruebas, les hacen, las tienen, les sacan nota, todo eso, tanto bailando, teórico, hay muchas maneras en que... Vestuario.
Maquillaje, me imagino. No, vestuario y maquillaje, no, solamente un asunto técnico, porque cada nivel, cada año es un nivel, entonces van tomándole el año, y si no está de acuerdo a las exigencias de la escuela, tiene que repetir el año. Así la diaria. Sí, y el quinto año ya se titulan de maestra, pero esa regulación también es solamente, no sé si allá... ¿Existirá algún organismo que lo regule? No tengo idea, pero por lo menos ellos tienen esas escuelas que ellos estudian 5 años, otras escuelas están 3 años. Pero acá en Chile, por ejemplo, aquí no hay nada que diga un año, se regula así, nada, absolutamente. Cada profesora o cada escuela coloca sus parámetros de medición, claro. Me imagino. Y tampoco acá nadie, que yo sepa, deben haber muy pocas escuelas que tomen examen. Jessica, cuéntame, dentro del Valle, ¿cuánto tiempo tú llevas ya impartiendo clases y manejándote en el mundo de la danza? 17 años más o menos debo llevar. ¿Año 2000, 2001? 2001, por ahí, fue cuando... ¿La de Arton, entonces? Sí, cuando yo estaba realizando el título en arquitectura, y fue cuando empecé a incursionar con la danza árabe. Oye, ¿cómo se explica esto también? Porque, si bien es cierto, saliste de cuarto medio... Te fuiste a estudiar arquitectura al Paraíso. Arquitectura es una profesión sesuda, de mucho cálculo, de... Sesuda cuando eres estudiante, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, porque no hay nada que te diga cuál es el camino para llegar al éxito, en absoluto. Todo depende del profesor o los profesores que te toquen, de la comisión examinadora. Es una cosa bien, ¿cómo se dice? Variable. Muy variable, depende mucho de varios factores. De varios factores, pero nada, pero más que nada personales, de cada persona, de cada profesor. ¿Cuál es su medición? ¿Cómo él considera que tú puedes llegar a ser o no un arquitecto? Cuéntame, ¿tú desde pequeña te gustó la arquitectura? Esto de estar diseñando... La arquitectura, porque era una carrera que abarcaba muchos ámbitos. Tú estabas relacionado con la historia, estás relacionado con todo lo que... El patrimonio. El patrimonio. Sí, qué importante eso. ¿Cierto? Que lo que hay detrás de cada construcción tiene que haber una historia. Bueno, y si eres creativa también te da la posibilidad de crear tus propios espacios. Totalmente, sí. Bueno, en realidad yo pienso que mi cabeza sigue funcionando... ¿Como arquitecta? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años estuviste estudiando? Varios. ¿Varios? ¡Wow! Pero la carrera, ¿cuánto la componen? Varios, ¿no? Dime. ¿Cinco? No, seis, la ¿cuánto? Carrera son 5 años, egresas, y de ahí viene el título. Ya. El título mínimo un año, porque en medio año, no es un semestre tampoco. Sí, me imagino. El taller dura un año. Y de ahí lo que tú puedas demorar. ¿Has tenido la posibilidad de ejercer? ¿O estás stand-by? No. ¿Pausada? Pausada totalmente. ¿Te atrapó más la danza? Sí, sí. Oye, sí. Pero no sé, yo creo que tú heredaste algo que tú no te diste cuenta. ¿Qué? Quizás de los papás, de tu viejo, tu vieja. ¿Qué? Que el tema del negocio, el andar matuteando. Porque me imagino... Pero que eso uno lo lleva en la sangre, si eso es innato. Bueno, ya me lo dices a mí, también me gusta el negocio. También matuteo, también me encanta. Porque toda mi vida siempre estaba manejando alguna situación en la cual obtener dinero. Sí, yo me acuerdo que también lo hacía en el colegio. También llevaba cosas para el colegio. ¿Para vender? Para el liceo, sí. Para, y además lo mío siempre ha sido dibujar. Yo tenía ciertas habilidades. Entonces también mi arte también la ponía en venta, ¿viste? También la transaba. Por un sándwich en el kiosco, por una bebida, por cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Siempre andaba haciendo trueque. Siempre, así que me imagino que por ahí no nos parecemos mucho. Sí. No, oye, pero hasta el día de hoy me imagino que estás con matuteando, ¿no? Bueno, estoy con... Esto es un concepto, hay mucha gente que a lo mejor está viendo, es como una manera de decir, de hacer negocios, ¿ah? Business, ¿eh? Esto de ir, comprar y revender, ¿ah? Bueno, aquí yo encuentro que me he reinventado varias veces en mi vida. ¿Podemos decir que esa es una virtud tuya? Que sí, yo creo que cuando, como dicen, que cuando uno está en crisis, cuando aflora lo mejor de uno. Bueno, la necesidad crea recursos. Además, entonces cuando uno está en momentos difíciles, cuando está cayendo en un hoyo, cuando está viendo todo oscuro, ahí uno se acuerda de esos sabios consejos y uno dice, el viejo tenía razón, sí. Mi madre tenía razón.
Bueno, pero ahí uno tiene que ingeniársela y salir de nuevo a flote. Y claro, uno lamentablemente aprende en la vida de situaciones difíciles. Así uno es. Uno aprende de lo fácil, así nunca. Es. Ahora yo empecé con el tema del comercio. A raíz de que nació mi hija tiene 6 años, entonces ahí mi vida nuevamente tuve que reinventarme. Un vuelco también. Porque yo era una gitana. Ahora hay que pensar de en la dos. Quinta región. Claro. Hay que pensar en dos. Y yo me movía de ciudad en ciudad haciendo clases para allá, para acá. Toda la semana andaba en eso. Y los fines de semana eventos, o sea, tuve mucho tiempo en ese movimiento constante de ciudad en ciudad. Así que bueno, ahí después cuando nació mi hija, mis cosas todo tuvo que empezar como a bajar un poco ese ritmo, claro. Y bueno, después ya cuando ya falleció mi mamá hace 2 años. Hace poquito. Hace poco, ahí ya cambio rotundo porque ya la única persona que tenía yo para que me ayudara con mi hija, para que el apoyo, clase, un pilar fundamental era... Y ya no lo tuve más. Así que... Comerciales, señor director. No puedo creer, 20 minutos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, vamos a volver justamente con el tema que estábamos tocando. Pero antes, decirle que hagamos una pequeña pausa con Telepizza. Vamos a hacer un brindis y vamos a degustar esta rica pizza, estos calzoncitos y estos aros de cebolla. Vamos y volvemos. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional.
estamos. Bien, estamos de regreso. ¿Te gustó? Espectacular la pizza. Está buena. Solo una dirección de los Andes, en Santa Rosa. Oye, esto con el Alzheimer, tengo Alzheimer precoz, ¿en qué es lo que llamo? ¿En qué estábamos? Tú también. No, estábamos hablando no de. Acuerdo, de verdad. Estábamos hablando de que. ¿De qué? De la mamá. La mamá, bueno, la mamá fallece, ¿cierto? Oye, ¿qué pasa con el viejo? Porque ustedes tenían una. Mi papá falleció mucho tiempo atrás. ¿Antes que mamá? Yo estaba, claro, a los 23 años mi papá falleció. O sea, tu familia es bien reducida ahora. Sí, pues, y ahora en este momento no tengo a nadie, solamente a mi hija. Así que después, como te decía, mi mamá falleció y ahí ya... Todo cambió. Todo cambió y yo y tenía mi tienda en ese momento. Claro, yo tenía una tienda en ese momento, que tenía poco tiempo, donde había vestuario de mujer y cartera, ese era mi rubro. Y de ahí fallece mi mamá y estaba con los dos locales y decidí quedarme solamente con uno. Y me quedé con el que es de mi mamá, que es la zapatería. Perfecto. Oye, igual tenía que una vida cambiante. Tormentosa, ¿eh? Apasionada. ¿Eh? Sí, totalmente. Oye, de Palestina nomás. Está bien, po. La sangre anda trastornada por tus venas. Sí, ¿eh? Totalmente. Oye, pero si bien es cierto, yo creo que el baile te relaja a ti, porque además... A mí me encanta hacer clases. Tuve la posibilidad de verte y era como relajante poder ver ¿sí? tu baile. Sí, era como muy... Es placentero. Placentero, sí, agradable. Y lo bueno... Mira, ahí, cuéntanos un poquito. Ahí estoy con mi hija. Ahí está tu hija. Ahí estamos con mi hija. ¿Cómo se llama ella? Naifa. Está haciendo un chimi. Ella es mi bebé. 6 años y estamos bailando una rumba ahí. El tema ese Habibi de Omar Diab. Fue un poco jugando con ella, bailando, entreteniéndonos. Ahí están bailando mis alumnas. Ahí están haciendo un chimi también. ¿Qué es lo que es un chimi? El chimi es una vibración ¿ya? de las piernas que a través de la vibración ¿ya? Se genera a través del movimiento de rodillas. Se genera esta vibración. Perfecto. Ah, están bailando la percusión ahí las chicas, un solo de percusión. O sea, están interpretando la música de la percusión árabe. Oye, me llamó a través de los movimientos precisos. Perfecto. Ahí está mi chica, mi niña también, la Naifa, con las alas. Sí. Oye, tiene mucho desplante en el escenario ya. Sí. Sí, totalmente. Ahí como que te estaba teloneando, porque cuentas tú. Claro, ahí entre yo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces salí esta vez? Varias veces salí. No, pero cuéntame, ¿cuántos años estás haciendo esta gala tú? Todos los años. Supuestamente, el año pasado no la hice. ¿Ya? No la hice porque estaba totalmente con el asunto crisis, mi mamá, el luto... el tiempo, me estaba organizando de nuevo. ¿Cuántas chicas tienes que están asistiendo a la academia? A ver, estas clases son las clases que hago yo en la municipalidad, ¿sí? Ya. Son clases gratis. Ah, mira. Sí, yo estoy estas chiquillas son niñas de la municipalidad, de mi taller de la municipalidad. Yo no he podido hacer mis clases particulares, que las hacía en la tarde. Porque en la época de colegio, de 7 a 8, 8 y media, 9, a esa hora tengo que estar acostando a mi hija y él tiene que haber comido, ahora bañado. Ayudándola con las tareas. Claro, entonces ya no cloteé con las clases de la noche. Sí. Oye, pero es una tremenda bendición tu ego. Sí. Es como también tu motor. Tu motor adicional, tu turbina. Giro en torno a ella, o sea, mi vida gira en torno a ella, en realidad. Yo en la parte de la introducción, bueno, empapándome un poco de tu historia. Me llama mucho la atención si tú siendo, bueno, originalmente de Santiago, los primeros 7 años allá, pero has hecho casi toda tu vida en el Valle de la Aconcagua, puntualmente acá en San Felipe. ¿Por qué esas ganas desenfrenadas de volverte a Viña? ¿Qué pasa en Viña? ¿Qué recuerdos te trae Viña? ¿Qué añoranzas hay? No. Cuéntalo todo. Nada de aquello que tú estás pensando. No, a ver, ¿por qué estoy pensando yo? Amistad es que...
Es que me llama la atención porque tú dijiste, yo lo que más anhelo es volver a Viña. Es que Viña es una ciudad muy amistosa. Pero, y es agradable, pero ¿no? Es tan agradable vivir en el mar, es tan agradable despertar y ver el mar, o que pases con tu brisa, auto, que claro, pases con tu auto por la calle y ves el mar. Impagable. Impagable. O sea, acá no tengo por qué desmerecer el Valle de la Aconcagua, que a mí yo amo el paisaje campestre, digamos, pero el mar, aparte que el mar, todas las ciudades marítimas son ciudades súper limpias de aire. Eso sí, es importante. Importante, o sea, por todos lados te favorece la humedad. Pero dejaste relaciones allá, digo. Amistades. Eso. Sí, amistades. Las amistades son relaciones. Las amistades del colegio, de la universidad. No necesariamente estamos hablando del amor de pareja. No. De relaciones. Amigos, claro. Amigas. Sí, hay un mundo allá que, aunque quizá igual cuando uno va creciendo, las amistades van siendo menos, ¿cierto? A pesar de eso. Pero encuentro que una ciudad amistosa. Yo creo que me no. Gusta. No, yo digo creciendo. No, así en verano. Oye, yo sigo creciendo y siento que cada día voy sumando más gente, voy sumando más amigos, sí, voy conociendo más personas. Yo creo que cuando uno está más grande, tiene obviamente más posibilidades de conocer más gente, porque tu círculo de amigos va creciendo. No, no así cuando uno está más joven. Es mi impresión. No ha sido mi caso. No ha sido tu caso. Ha sido al revés, en realidad. Mira. Además que cuando relacionarme solamente, cuando hacía puras clases, me relacionaba con puras mujeres. Claro. Eso puede que también ayude a que tu círculo se vaya como acotando. Acotando, claro. Relacionarse con puras mujeres nomás. Cerraba un poquito el círculo, y lo ha cerrado en realidad. ¿Por qué lo cerró? Porque es difícil que tus amigas sean tus alumnas, a no ser que antes fueran tus amigas y pasaron a ser tus alumnas. Pero cuando son tus alumnas, difícil pasar a ser tus amigas. ¿Y por qué razón? Porque, no sé, hay una relación... Para poder entender un poco tu filosofía de vida. Yo creo que, no sé. Porque se supone que siento yo que sería como mejor. Porque si yo estoy con... Yo soy un alumno tuyo y me estoy empapando de toda la mística, de la danza árabe y todo. Siento que tenemos entonces algo en común que nos une. Claro que sí. Y que nos debiera unir mucho más todavía. Claro que sí. ¿Por qué entonces no? Pero... ¿En la práctica no se da? No, en la práctica no se da. Igual tengo buenas amigas que crecieron Eres a de partir... poca amiga. Que crecieron a partir de la danza, de las clases. Sí. A mí, yo te voy a contar algo, a mí me pasa... Yo estuve muchos años en San Felipe, después me fui a los Andes y también pensaba como tú. ¿Verdad? Sí, decía, no... Entonces, pues yo realmente decía, uy, los Andes, qué lata... Es medio apagado, es medio... Y no, pues, y yo, claro, le encontraba todos los defectos a esa ciudad, porque venía de otra, donde ya tenía un círculo, tenía amigos, tenía lugares donde ir, había como... Era como más entrete. Pero después me di cuenta que el problema era yo, pues, era que estaba muy enfocado en trabajar, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, y no habría más el abanico de posibilidades. Entonces, puede ser que a lo mejor tú estés muy dedicada a tu negocio, a tu hija, en abastecer tu negocio, en que todo marche bien, y a lo mejor estás descuidando la otra parte. Puede ser, ¿o no? No es que la esté descuidando, pero la situación actual mía no me lo permite, ¿no? Te lleva, claro, te conduce a eso. Es que no tengo red de apoyo yo con mi hija. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, salir, mandarme a cambiar en una tarde, perfecto, una mañana, sí, no puedo sola juntarme con alguien, ¿me entiendes? O de noche, a tomarse un traguito con alguien, a compartir, porque estoy con mi hija. Bueno, pero en el fondo, no la voy a exponer yo a estas situaciones a ella. No, yo creo que yo en tu posición haría lo mismo. No se puede. Y al final te estáis generando... La tremenda ventaja y bendición que estás teniendo tú es que estás generando un lazo muy especial con tu hija, y
Bueno, la vida dando vuelta, ¿viste? Después uno, claro, uno está grande, después uno va bajando el cerro, y tu hija va subiendo. Claro. Entonces, ahí se ve también en la crianza cómo después los hijos retribuyen ese amor que tú estás dando incondicionalmente. Ojalá. Sí. Dios te oiga. Y tu hija también. Sí, mi hija también, que me oiga. Oye, háblame un poco de el tema de la arquitectura quedó parada definitivamente. Sí. ¿No te gustaría retomarlo nuevamente? Lo he pensado, me dan ganas, pero es un temazo eso, porque la universidad de la cual yo estaba era una universidad privada que ya no existe. Eso significa que tienes que ir a pedir que te reciban en otra universidad. Y ver si te convalidan. Claro. No, los años que estudiaste. Y darlo por hecho que me van a dar mínimo un año más de ramos, mínimo, y después otro año de universidad. Sí, porque un negocio dentro de todo. Sí, y otro año más para el título. No, no estoy para eso. No estoy. No, ya. El mundo de la arquitectura es bello cuando ya estás ejerciendo. Pero ser alumno en arquitectura es complicado. Es complicado. Los profesores muchas veces son tincúos. Es complicado. Oye, háblame de la danza árabe, porque me hablaste de unos movimientos y todo, y ahí me dijiste algo, ya se me olvidó el término que empleaste. El chimi. Pero también dijiste que estaban bailando solo de percusión. Eso. Entonces me da la impresión que dentro de la danza árabe hay como que se subdivide en distintos bailes, digamos, o conceptos de ritmo dentro de la danza árabe. Mira, ritmo, si me hablas de ritmo, yo te puedo decir que existen muchos ritmos árabes. Porque la música árabe la música oriental árabe no tiene nada que ver con la música occidental. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentran en el camino? A través de los instrumentos, yo creo. Mira. Sí. Y alguien que viajó de allá, después se fue al otro lugar. Claro, es como se incorporó el acordeón, que es como un instrumento más contemporáneo. El grupo que estuvo contigo, el que vino de Viña o de Valpo, también tenían una manera muy particular de bailar ellos. Es que lo que bailan ellos se llama dabke. Dabke significa zapateo. Sí, sí. ¿Te fijaste que ellos todos con los pies, marcando? Marcando. Por lo general, el folclore árabe siempre es como terrenal, siempre el suelo. ¿Te das cuenta o no? Sí, iban con fuerza al piso. Siempre, siempre al piso, claro. Entonces, los ritmos del dabke hay, son como dos ritmos los que se utilizan. ¿Ya? ¿El dabke tiene algún significado la palabra? Zapateo. Zapateo, ahí está. Perfecto. Y, por ejemplo, aparte del ritmo, ellos simbolizan, cada baile es como, tiene una historia, a lo mejor. Hay unos relatos, porque yo me di cuenta que en un baile, no sé si el señor director puede mostrar parte de lo que vivimos la semana pasada, el día viernes, hay como tres chicos, como que están secreteando, hablándose y viendo las niñas que están al otro lado. Entonces como que están cruzándose las miradas y por ahí empiezan a juntarse a poco dentro del baile. Hay como un acto ahí de... Ahí tenemos imágenes, claro. Bueno, ahí está el zapateo de ellas, las mujeres. Ahí están zapateando, ¿ves? Sí. De hecho me encantaron unas botas, creo que del chico que está al medio. Bueno, ahí también ellos tienen ciertos pasos. Ajá. Que tienen nombre. Por ejemplo, el unimedio, por ejemplo, por hablarte de algo, el wahat unot, es el paso unimedio, que en el dabke se interpreta de una manera y en la danza árabe, la que yo hago, ¿sí? Se baila, se hace el paso de otra manera, es otra la técnica. Pero para que te des cuenta que un poco que hay igual ahí, hay unas similitudes con respecto a los pasos. Oye, en el caso de la danza árabe, uno como hombre, quizás el concepto un poco machista lo que te voy a decir, pero uno lo asocia como un baile sensual, de conquista. No.
No viene de ahí. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Esa es como la es como la visión mucho más simplona. La visión tortuosa de la danza árabe. Sí. La danza árabe es una danza de las mujeres para las mujeres, en realidad. O sea, nace con esa finalidad. Sí, sí. ¿Por qué para las mujeres? Para las mujeres. Por ejemplo, en los países árabes bailan las mujeres entre ellas. ¿Y los hombres qué hacen? Hombres. Beben. No, beben. No hay hombres. No, ¿y dónde están los hombres? A no ser que sean familiares cuando sea una fiesta. ¿Ya? Pero es como bien estricto el tema de que una mujer baile así como así. Por eso que las mujeres, por ejemplo, en Egipto, muchas bailarinas conocidas andan con guardaespaldas porque las apedrean, o no sé, quizás les deben gritar cosas. Porque andan utilizando su cuerpo en función de algo, o andan mostrando, por ejemplo, los musulmanes, no permiten mostrar el ombligo. ¿Qué sentido, qué significado tiene el ombligo para ellos? Yo creo que por el tema del vientre, yo creo que una cosa así, la verdad que no, desconozco, pero... Es como un lugar sagrado, quizás. Es como un lugar sagrado, claro, yo creo. No es como para mostrarlo. De ahí que vienen los trajes que vienen con cosas colgando. ¿Tú te fijas que los trajes de dos piezas, sí, las mujeres a veces traen... Acá claro. unas cuerdas, unos flequitos, con una cortinita, claro. Exacto, y eso es para taparse el ombligo. Ah, esa es la de ahí viene eso, ¿no? Pues no taparse los rollitos. Pero se como para hacer los giros y se ve se ve un poquito de movimiento. O sea, igual con el tiempo se fue generando esa situación que era positiva, que iba a favor. Pero ese es el origen de que no mostraban el ombligo porque no podían. La mayoría de la mujer árabe es musulmana. Entonces, igual tiene su tiene sus pros, sus contras, el baile, para quien realmente lo conoce desde la raíz, tiene muchos sentidos, por lo así visto. Es, así muchas prohibiciones. Sí, porque es que los árabes... ¿40? Me encantaría tener 40. Ah, 40, ya 40 minutos. 40, segundo bloque. Segunda increíble, bloque. Ya pasó volando. Ustedes en sus casas siguen en nuestra permanencia. Nosotros vamos a la pausa junto a Telepizza. Vamos a seguir degustando estas ricas masas, los aros de cebolla y mucho más. Vamos y regresamos. Salud. Salud. Saja. Saja. Sartén, me tienes que decir tú. Sartén. 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 Eso. Mira, sartén, ¿qué es lo que es como? Gracias para ti también. Ah, mira. Salud. Pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales.
Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, estamos de regreso ya en este tercer y último bloque, querida amiga. Ha pasado el tiempo volando. Se pasó. ¿Cómo te has sentido? Súper bien. Tenemos público, un público pequeño. A tu hija, oye, qué gratamente sorprendido, la vi más chiquitita. Y tiene mucho desplante el escenario. Sí, ¿ah? Sí. Eso es lo que va sacando la mamá, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de que ande conmigo para arriba y para abajo, viendo, pasa, todo el rato viendo. Porque pasa que de repente uno dice, no sé, podemos estar tú y yo conversando, pero uno ve que el niño está con el teléfono haciendo algo, pero está con la oreja parada, ¿no? Está como escuchando todo. Escuchándolo todo. Está como absorbiendo información. Oye, cuéntame, a propósito de absorber información, me imagino que para poder enseñar la danza, alguien te tuvo que enseñar a ti. Cuéntame cómo fue eso. ¿Quién fue tu primera profesora? ¿Cómo partiste? ¿A dónde fuiste? A ver, mi primera profesora fue la Najarem, que fue una niña que ella es mitad iraquí, mitad chilena. Su mamá era de aquí, de la zona de Quilpué. En esa época yo vivía en Viña y ella se empezó a relacionar con nosotros, con la juventud árabe. ¿Ya? Y empezó también paralelamente a hacer clases. Ahí yo tomé clases con ella. Ahí empecé a tener un poquito más de noción. Perfecto. Y luego, cuando yo me vine a San Felipe a desarrollar el título de arquitectura y empecé a hacer clases, apareció acá en Chile una bailarina que se llama Zaida, que ella es argentina, vino a hacer clases, unos seminarios acá a Santiago. ¿Y ahí tuviste la posibilidad? Y curiosamente fueron a instalar un letrero a la tienda de mi mamá, de mis papás. Dije yo, yo voy a ir. Yo fui patuamente, yo voy a tomar el taller para profesoras. Y yo fui a tomar el taller para profesoras. Y te digo que al tiro, o sea, yo sinceramente no daba una. Ahí dije yo, no. ¿No estabas a la altura? Yo no estoy cachando nada. ¿Qué está pasando aquí? Y de ahí empecé con mis viajes a Buenos Aires dos veces al año. A visitarla a ella. A ella y otros profesores más que hay conocidos. Y me iba para allá 3 semanas, 4 semanas en Buenos Aires, puro tomando clases, todo el día. Todo el día. Llegaba acá, pero con muchos kilos menos. Me imagino. Sí, sí. Pero entretenido. Si yo estuviera... Pero yo llegaba acá así, alucinada, así, ahora vamos. ¿Qué quiere aquí? Quería hacer como tanto, puro queriendo hacer muchas cosas. ¿Ya? Y acá el ritmo de acá era la mitad del ritmo de lo que era allá. ¿Y cómo lo has hecho para poder balancear y equilibrar eso? Pues con el roce, con la misma gente, te vas dando cuenta qué es lo que, cuáles son las carencias que podemos tener, dónde podemos apuntar más, qué pasa con la mujer chilena, que es muy diferente a la mujer argentina. De todas maneras. La argentina, bueno, es que igual era Buenos Aires allá, pero la mujer argentina... Ellas se peleaban. Yo te digo que la sala donde eran clases era una tremenda sala y las mujeres se peleaban por estar en la primera fila, por estar adelante. Imagino, para observar bien. Para ver bien, detalle y todo. Acá no, acá nadie se pelea. Pues la verdad, después, las cosas, yo también tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires durante un tiempo y yo me da tema competitivo. Sí, es muy heavy, está muy marcado. Además, yo iba. Pero es buenísimo. Iba a un salón. Es buenísimo porque todas quieren ser las mejores. Claro. Entonces, donde hay más competencia, cada cual saca lo mejor de sí. Exactamente. Yo iba a un salón gigante de milonga.
Sí, y son maravillosos. Fui a darme una vuelta, esa fue una pasión mía durante unos años. Yo tuve la posibilidad de ir con una gringa que se vino de Estados Unidos a vivir a Argentina solamente para tomar clase de milonga. Y después de tango, y ella iba con zapatilla, y igual iba como con pollera, con falda, sí, pero iba con zapatilla y había unas mesitas y dejaban las zapatillas ahí y se ponían los tacos. Se ponían los tacos. Y la postura y todo, y estaban dos, tres horas bailando. Era impresionante. Sí. Entonces la pasión, la efervescencia por practicar, o ya sea un deporte o todo lo relacionado con arte. Son exigentes consigo mismo ellos, pero súper exigentes. Competitivos, sí. Bueno, por algo nos han llevado la delantera también, con todo el tema del cuerpo. Sí, hay mucho teatro también, hay mucha obra. Cultura, sí, hay mucha cultura. Mucho teatro, sí, está lleno, que es muy entretenido. Esa Oye, ciudad. Cuéntame, ¿cuáles son tus planes para hoy, año 2018? Las chicas que yo vi en escena, bailando contigo, ¿cuánto tiempo te están acompañando? A ver, hay una chica que lleva casi los años que yo llevo haciendo clases. Y esa es como la más antigua, sin que se me ofenda mi amiga Jackie. Ah. Y la otra chica que también tiene harto tiempo es la Vale, lleva 3 años. Y las demás son todas chicas de este año. Mira. De este año 2017. Sí. Está bien. Súper bien. Pero ¿cuál es la visión que tienes tú con respecto a tu trabajo con la danza árabe? ¿Cómo te proyectas en este 2018? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres doblar la cantidad de chicas? Quiero volver a mis clases particulares. Ah, perfecto. Quiero volver a hacer mis clases particulares porque la gente igual me escribe, me pregunta. Y ojalá volver a Viña, a hacer mis clases en Viña también. ¿En Viña? Sí. No hay caso, te nos vaya a ir a Viña. ¿Ah? yo estoy tratando de hacer todo lo posible por retenerla acá en el Valle de Aconcagua, pero... Algo más potente que ella no quiere filtrar, no quiere decir. Mira, sabes que me gusta mucho a mí, por el tema de del alumnado que yo pueda tener en Viña, que las chicas son más comprometidas. Este año tuve muy buenas alumnas, es una excepción, este año que pasó. ¿Ya? Pero la gente parte la clase, parte tomando las clases en marzo, abril y terminan cuando corresponde, la mayoría. Perfecto. No, están un mes, 2 meses probando, se salen, y el viernes, la lluvia. No, profe, cuando hay lluvia bruta, profe, hay clases, sí, pues dentro de la sala no llueve, les digo yo. Ah, yo estoy un poquito tomada la garganta. Claro. Yo creo que la próxima semana voy. Claro. Dependiendo de cómo esté el clima. Claro. Ah, pucha. Sí, y eso es lo malo un poco de nosotros los chilenos, que somos muy llevados. Sobre todo estas ciudades de acá, interiores, son heladísimas. La gente, igual yo le entiendo que en la noche ya se quiera meter al sobre y no salir de ahí. Pero cuando te gusta o algo, lo haces. Oye, dijiste una palabra que me recordó a mi abuelo. El sobre. El sobre, me voy a guardar al sobre. Yo me imaginaba a mi abuelo guardándose en un sobre y no podía entender. No, po, se iba a hacer tutito, se iba a descansar, ¿cierto? A desconectarse. Al sobre, porque siempre está estiradita también. Sí. La cama estiradita. Oye, entonces, tenemos todavía... hay muchas chicas, a lo mejor, que están viendo el programa. Aquí está la cámara, mira. Ahí. Y quisieran acercarse a empaparse de esta disciplina. Cuéntale dónde está ubicada, qué día está haciendo clases y... por si alguien quiere acercarse a... Si a conocer. Sí, bueno, ahora en estos momentos en verano se paraliza el asunto. Después de la gala viene como vacaciones. Claro, vacaciones, y nos incorporamos nuevamente en marzo o en abril, ya, dependiendo un poco del. O quizás mayo, ya, por favor. No, mayo ya mucho tiempo. Ya mucho. En abril, sí, entonces. En abril, el abril es como una fecha más fija, porque en marzo tú sabes que la gente anda vuelta loca con un montón de cosas. Uh-huh. Y siempre en el municipio de San Felipe. Sí, no, con las clases de la Muni sigo siempre. Me gustan mucho esas clases porque es un grupo humano, un grupo de mujeres diferente, porque son mujeres, la mayoría dueñas de casa, dedicadas a sus hijos. Cuéntame, el vestuario. ¿Lo tienen que comprar? ¿Lo tienen que hacer? Lo tenemos que hacer. Ah, lo hacen. El vestuario árabe
original es súper caro. O sea, el vestuario de danza árabe es muy caro porque es mucho apegado de perlitas. ¿Te fijaste en los trajes, no? Sí, sí, me di cuenta. Mis trajes están llenos de pelas, lentejuelas y todo eso se hace. Se trabaja con relojeros, como. A mano, cose a mano con hilo. Y tiene que ser a la medida de. Sí, de, a tu medida. De la bailarina también. Obvio, porque una bailarina a lo mejor tiene un busto más grande, más chico, una cadera más amplia. Las piernas son más largas, son más cortas, entonces la falda tiene que ser a medida, el caderín tiene que ser a medida, el busto también, todo va, sí, tiene que ser a... Pero bueno, tiene como un sabor adicional, digamos, esto de que cada alumna, bueno, ahí tú le enseñas a como, o hay alguien en particular que depende está... del grupo, va variando el asunto, va dependiendo un poco de cómo se organizan. De cómo nos organizamos, dependiendo de los elementos que tenemos en el grupo. Por ejemplo, a veces hay alguien que cose, que es modista. Y levanta la mano, pero al tiro, de una. Yo quiero, yo hago. Este año tuvimos suerte este año. Había una chica, había muy buena, excelente. Sí. Así que yo muy contenta por esa parte. Dale la gracia, aprovecha, mira. A la Janet, gracias Janet. Ella muy cumplidora, muy atenta, siempre ahí. Y no faltaba sus clases además. Además, o sea, era disciplinada. Sí, 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 sí. Entonces, cuando hay que hacer bordados, por ejemplo, este año no se aplicaron mucho con el bordado, pero cuando hay bordado con pegado de perlita, una por una, yo les tengo que enseñar, traigan los elementos, vamos a hacer el dibujo, sobre el dibujo vamos a bordar esto. Es como que cada cosa tiene su punto. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, hay un trabajo de por medio ahí que igual yo las asesoro a las chicas. A veces hay algunas que no tienen tiempo, me piden que les haga los trajes, ¿ya? Y ahí, bueno, las faldas por lo general las hago yo. Yo también cosía mucho, trabajo con las máquinas, que eso es una herencia de mi madre también. Oye, nunca, yo estaba pensando, porque vienen tantas festividades en época estival, de verano, llámese Chaya, festivales de la canción y todo eso. ¿Ustedes nunca han tenido la posibilidad de hacer una obertura? De estar en no, un escenario. No, fíjate, me gustaría. Palmeria Pizarro, por ejemplo. Palmeria Pizarro, hacer, claro, me encantaría. Encantaría. ¿Y qué falta? Sí, tú estás en el municipio. Sí, pues yo mismo estoy en el municipio. ¿Y esto lo organiza el municipio? Es que por lo general, mira, pasa que el municipio trabaja mucho con unos talleres que son más de folclor chileno. Potencian más claro, las raíces propias nuestras. Por ahí, va un poco, claro. Aunque debieran abrir un poquito más el espectro, digo yo, porque la danza árabe es muy llamativa. Claro que sí, visualmente atractiva. Es bello, es agradable verla, tal como dijiste. Y escuchar la música también, de verdad, la música. La música árabe es muy bonita. Son canciones relativamente como de 4 minutos, 5 minutos. Es como, no son temas cortitos. No, hay... El mínimo que podía encontrar es de 3 minutos. Podía encontrar incluso un poquito menos. Pero. Me gustó mucho el relato, no sé quién hizo ese relato. Yo los hago los relatos. ¿Tú lo hiciste? Sí. Ah, está muy bien. ¿Verdad? Sí. Sí, me gustó mucho. Porque se cerraban las cortinas, había como una pausa. Sí. Entonces como que se mantenían unos tiempos. Y bueno, la que locutió ahí fue la Pati, mi jefa, la Pati Lola, Patricia Lola. Pati. Ah, perfecto. Bueno, me pero encantó, los textos son mis textos. Son tuyos, claro. Sí. Pero me gustó mucho eso de cerrar la cortina. ¿Ya? Porque al cerrar la cortina, uno queda así como. No hay nada que ver, entonces hay que escuchar. Hay que escuchar. Y ahí venía la voz, en claro. Off. Y ella hacía el relato, Patricia, ¿cierto? Sí. Hacía el relato. Y luego se abría la cortina y venía el baile. Encontré que eso estaba como muy acertado. A mí me gusta mucho que informar a la gente, porque dentro de la danza árabe hay mucha ignorancia. Impartir conocimiento está muy bien. Totalmente, hay mucha ignorancia. Por ejemplo, lo que tú me hablabas, eso de que todos creen que la danza árabe está hecha para seducir. Claro. Por ejemplo, yo voy a bailar a un evento y es curioso, muchas mujeres no me miran bien. Porque se sienten amenazadas. Viene a atrapar la mirada. Viene a atrapar la mirada de tu marido. De los machos. Pero claro, es una danza. No. Yo lo veo totalmente como una danza, como un arte, como algo que yo, es un trabajo que yo voy a hacer. Claro que sí. Que entrego mi trabajo, lo hago y todo eso. Y. Está temblando. Está temblando. No.
mi hija movediza. No, está bien, pues inquieta. Es inquieta, es muy inquieta. Está bien, se me di cuenta. Sí. Oye, pero está bien, yo creo que básicamente la idea de este programa, por algo se llama En tu propia ley, porque queremos y hemos descubierto a una nueva amiga del Valle de la Aconcagua, naciste en Santiago, pero siempre ha estado vinculada al Valle, ya sea por el negocio de tus viejos, por la pasión de la danza, y qué bueno poder tenerte acá, poder conocerte, empaparnos de esta pasión tuya que es la danza árabe, y también abrir esta ventanita que se llama En tu propia ley, para invitarle a que, si ustedes están realmente interesadas, mujeres, a practicar esta disciplina artística, pueden acercarse a nuestra amiga. Ah, recién me preguntaste, disculpa, ¿cómo se podían comunicar conmigo? Sí, bueno, eso. A través del Facebook pueden ubicarme como Jessica Richmawe, Escuela de Danzas Árabes, y también tengo una página web que se llama jesyesarabe.com, www.yesarabe.com. O también se pueden comunicar con Hola Aconcagua a través del Face, ¿cierto? Nosotros le podemos entregar información. Muchas gracias. Y también te dejamos cordialmente invitada porque tenemos un matinal que estamos muy contentos. Está de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Así que si tú el día de mañana tienes alguna actividad, algún evento que quieres darlo a conocer, Hola Aconcagua, que es nuestro portal, está abarcando todo esto, todo lo que es arte, todo lo que es evento, todo lo que es cultura. Qué bueno, que Jessica, nos demos a conocer, bienvenida. Nosotros mismos. Tú ya conoces el búnker donde estamos ubicados, ¿cierto? Estamos en un lugar muy, muy reservado, pero que ahora es tu casa también. Muchas gracias. Así que el día de mañana tú tienes mi contacto, puedes venir a conversar con los chicos, con el director, con Jael, Danilo, y vamos a estar informando, abriendo esta pequeña ventana. Qué bueno. Transformándola en un ventanal bien. Para que la gente conozca. Ahora la despedida, amigo mío. Ha pasado una hora, las gracias, ahí está la cámara, quieres agradecer a alguien, a tu alumna, a tu gente, a tu amiga, no sé, aprovecha porque después vas a decir. Quiero agradecer a la vida, a la vida, obvio. La vida que me ha dado tanto, que me ha dado este don, a Diosito en realidad, si no fuera por, yo soy muy creyente, mi fe ha ido aumentando en él y es lo que yo creo que ha sido mi... Tu cable a tierra. Mi cable a tierra, mi apoyo moral a mis dificultades, pero agradecer a todas las niñas que estuvieron este año conmigo y a las que no se presentaron también por alguno u otro motivo, porque no todas quieren estar arriba en el escenario, y a la Patti, mi jefa, a Ricardo Ruiz, que estaban siempre ahí atentos a nuestras necesidades, y bueno, eso, y a ti por haberme invitado. El placer es mutuo. Lo agradezco mucho, y a la Pati Cariola. Patita, sí. La vamos a invitar a Patricia porque vamos a estar tocando un tema que es muy interesante y que tiene directa relación con la psicología, ¿viste? Este es un mundo que está dentro de nosotros. Oh, wow. y que esconde algunos... algunos el inconsciente. Sí, algunos pasadizos, no sé, difíciles de descifrar. Pero bueno, vamos a estar invitándola un día de esto muy pronto, más pronto que lejos. Así que por una despedida, solamente agradecerle a ustedes que están a través de la pantalla, a través del teléfono, del tablet, del computador, a través del Smart TV y viéndonos también en otros lugares. Delfín Flores nos está viendo desde la Isla de la Unión, en Francia, así que estamos muy contentos. Julia nos está viendo de Ucrania, ella está muy cerca de Rusia, así que, y tenemos tanta gente que nos está viendo. En este Hola Aconcagua que está creciendo cada día más y que nos tiene muy contentos. Yo ahora me despido. Que pase tu niña, sí, esto es televisión en vivo. Venga. Pase por acá, venga. Ahí, eso, ahí está. Despídete de la gente que está en casa. Dile chao. Buenas noches. Hola, despedida. Que Dios nos bendiga a todos y será, si Dios quiere, hasta la próxima. Chao. Chao. Nos despedimos. Ahí estamos.